¡Holi! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Margot y hoy día les he traído un video cortito, pero que cortito no, yo creo que sí, porque son poquitas cosas. Les he traído un mini haul de una tienda que yo sé que a ustedes les encanta, porque hace poco, bueno, no hace poco, hace como un mes más o menos, hice un video de esta tienda y a ustedes les encantó muchísimo. Entonces he decidido mostrarles las últimas cosas que he comprado, que no han sido muchas, pero son cositas distintas a las que salen en el video, porque esta tienda trae cosas nuevas constantemente. Entonces hay varias cositas que ustedes no han visto en el anterior video, entonces por eso he decidido mostrarles en este video. Lo primero que les voy a mostrar son las cositas más grandes que tengo, que son estos dos peluchitos, son hermosos, les voy a mostrar uno por uno. Bueno, este es de mi hermanita, no es mío, pero es hermoso, mire, es un pollito. Y este se lo compró porque ustedes ya saben, creo que les he contado que mi hermanita es Army. Entonces parece que al Díaz, que le gusta a ella, como que lo relacionan con este animalito. Bueno, algo así, pero ustedes ya sabrán. Bueno, este es un pollito, pero este es un peluchito demasiado suave, demasiado, demasiado suave, o sea, miren. Parece un squishy, o sea, es demasiado suave. Es amarillito y tiene su bembita afuera. Es bien bonis. Y este costó, no, creo que 30 soles. 30 soles le costó este peluchito y esto lo tiene siempre en su cama. Y veo que lo siguen vendiendo en la tienda, así que todavía lo pueden conseguir. Luego tengo este peluchito que es mi favorito de todos los que tengo. Y es esta pantera rosa. No sé qué me está pasando, que últimamente me estoy afanando mucho con la pantera. Y se van a dar cuenta más adelante por todas las cosas que le voy a mostrar. Y no sé, estoy muy feliz porque es una pantera bebé. Que me gustan los peluches cabezones, entonces no sé. Por eso escogí este. Es casa. Luego compré algo que me pareció muy útil para las chicas que estudian, para las chicas que trabajan. Es este tomate de la pantera rosadita. Esta botellita es de vidrio, así que me parece muy cool. Entonces lo cool de esto es que es una botellita de vidrio y no es de plástico, porque estamos cuidando el medio ambiente. Es bien bonita porque me gusta el color, es como minimalista y está de moda la pantera, así que aprovechen y compren todo lo que tengan. Este tomatodo estaba a 15 soles, estaba a 14.90. Algo que no les he dicho es que sí he comprado varias cosas de la pantera, porque parece que Miniso ha sacado una colección grande de puras cositas de la pantera. Si encuentro fotitos les voy a mostrar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay muchísimas cosas, o sea, lo que yo he comprado no es nada a comparación de todo lo que han sacado de este personaje. Y si a ustedes les gusta mucho tienen que ir porque los precios están muy buenos. Y también compré estas tres libretitas, que las tres me costaron también 14.90, venían en pack. Y son como planners para las chicas que les gusta organizarse, tener su semana organizadita, coordinado todo, para que no se olviden nada. Esto les va a servir un montón. Primero porque son delgaditas, son chiquitas, entran perfecto en la cartera. Y por ejemplo, cada una tiene una función distinta. Este es cuadriculado, este lo puedes usar para hacer notas, etc. Este de aquí creo que es... Este de aquí es para que organices tu semana. Tiene los días separados, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Los tienes separados para que empieces a poner ahí, para que escribas todo lo que tengas planeado hacer en el transcurso de tu semana. Y así te acuerdas y no te olvides de nada. Este último es para que organices todas las semanas del mes y ya pongas como que el 24 tengo esto, el 25 es el cumpleaños de mi amiga, algo así. Es como un calendario, pero para llevar en la cartera. Por último, de la pantera rosa he comprado estos Pop Soccer. Tengo dos, solo que uno ya lo estoy poniendo en mi case y el otro todavía no, porque pues tengo que comprarme otro case para ponerlo. Y estos Pop Soccer, que son súper lindos y vienen dos, están 10 soles, o sea, 10 soles estos Pop Soccer. Están muy muy lindos, aparte que son de metal. Creo que en tu case se ve mucho más elegante que los de plástico, así que puede ser una mejor opción. Y no solo tienen de la pantera, también tienen unos negros, blancos. Como es estampado militar también había. Me acuerdo que había un montón. Estos tipos de Pop Soccer venden mucho en Miniso y están muy muy baratos también. Luego les voy a mostrar algo que me pareció muy muy cool. Es para el celular. Y ya les he mostrado, si ustedes me siguen en Instagram van a ver todas las cositas que les he mostrado, porque les muestro siempre que voy a la tienda qué cositas nuevas se encuentran. También les pregunto qué cosa comprar porque yo soy muy indecisa, entonces siempre ustedes me ayudan a ver. Y por ejemplo, esta les mostré el primer día que lo compré. Este es un ojito de pez para el celular. Entonces, para que ustedes vean más o menos cómo funciona este lentecito y cómo es que se ve, voy a tomarme ahorita un selfie normal sin el lentecito y luego los voy a tomar uno con el lentecito para que vean la diferencia. Y le voy a poner aquí la fotito que me voy tomando, ¿ok? Esta es la primera. Aquí les voy a dejar la fotito que me acabo de tomar y ahorita vamos a usar el ojito de pez. Entonces lo pondrías así o así. En este caso yo voy a hacer un selfie, así que lo voy a poner para adelante. Y el cosito tiene que estar exactamente donde está tu cámara. Voy a grabar un videito de este momento incómodo mientras que acomodo el lente para que vean cómo es que se ve aquí. Ok, miren. Aquí estoy probando el lentecito, lo estoy poniendo y ahí está. Y lo van acomodando así, así, hasta que se vea cool. Ahora voy a tomarme un selfie para que vean la diferencia. Yo creo que es muy cool cuando queremos tomarnos fotos en grupo y no tenemos el selfie stick. Con este cosito pueden entrar todo el mundo en tu foto, así que eso está genial. Y viene también con su tapita porque estos lentes se ensucian muy fácilmente y se ve un poco más borrosa la foto si no lo limpias. Entonces cuando lo quieres guardar le pones la tapita y le pones su estuchito y lo guardas ya en tu cartera.
Ahora les voy a mostrar dos brochitas que han sacado hace poco en Miniso y que me gustaron mucho. Cada una me costó $14.90 y son estas dos de aquí. Esta brochita es para la base y esta brochita es para el polvo. Entonces yo he probado las dos y la verdad es que sí me han gustado muchísimo. Las voy a quitar de la caja para que ustedes la vean bien. Ok, son estas de aquí, miren, esta de aquí es más compacta, es chiquita y sirve muy bien para esparcir la base por todo el rostro. Y esta de aquí es una hermosura porque es suavecísima, suavecísima. Entonces está muy cool porque siempre tenemos que tener brochas así para el rostro, porque el rostro es delicado. Así que esta está muy cool también. Están $14.90, están muy económicas, así que yo se las recomiendo. Tienen que ir y comprarse unas antes de que se agoten. Ok, casi para terminar, les quiero contar que en Miniso también venden cositas de snacks, bebidas, papitas, galletitas, chocolatitas. Y encontré esta gaseosa. Esta es una gaseosa, pero me va a parecer muy curiosa. Bueno, la verdad es que esta ya la he probado, pero hay muchísimas más de muchos sabores extraños que no he probado. Y esta, por ejemplo, es una de mis favoritas, pero se llama Milkies. Y esta es una gaseosa de leche. Entonces yo he probado la que no tiene sabor strawberry, porque esta es la strawberry. Yo he probado la normalita, que me encantó. Y esta también es muy cool, solo que tiene un saborcito un poquito a fresa, pero también es gaseosa con sabor a leche. O sea, ¿dónde han escuchado eso? La mayoría están 5 o 6 soles y esta está a 6 soles. Es muy muy buena, la verdad es que yo también cuando escuché que era de leche me dio mucha curiosidad, pero a la vez no me dio ganas de probarla hasta que mi hermana lo compró, me invitó y me fui a comprarme el mío porque me gustó mucho, la verdad, tienen que probarla. Por último les voy a mostrar unas mascarillas que tengo. La primerita es de Miniso, esta es de... el colágeno... Por ejemplo, en Miniso hay muchas mascarillas de un montón de variedades. Y yo, por ejemplo, he comprado esta y ya tenía dos más, pero ya las usé. Y la verdad es que son muy buenas. Son estas mascarillas de papel que sacas, tienen un papel lleno de el producto. Pones en tu piel 15, 20 minutos, lo sacas y dejas que todo el producto se empiece a secar en tu piel. Y estas están 6 soles, 6 soles 50, así que está genial, genial, genial. Tienen para pies, para manos, yo sé que eso es muy extraño, pero tienen para todo eso. También tienen para las ojeras. Tienen muchas y si se pueden dar una vueltita por ahí, sería genial. Aparte, si quieren ver un poquito más de los productos que hay en esta tienda, yo tengo un video exclusivo de esta tienda que se llama Tura Miniso y lo voy a dejar en la cajita de descripción. Ahí pueden ver todas las cositas de las que les estoy hablando. Así que si no conocen esa tienda, tienen que ver ese video primero. Chicas, ese día que les grabé el video de Miniso, mostré un montón de cositas, pero quería mostrarles dos cositas más que he comprado después de grabar ese video, pero lo voy a incluir en el mismo video para que ustedes vean todo junto. La primera es esta mochilita que está muy muy linda. Es como un palo rosa con gris. Lo que está muy muy cool de esta mochila es su aro. Normalmente este aro está de moda así para usarlo así nomás, pero lo puedes usar también para colgar llaveros y eso me parece muy chévere. Sus asitas son larguitas y eso también me gusta. Y es chiquita, pero entra un montón de cosas. Esta mochilita costó, si mal no recuerdo, esta mochilita costó 40 soles. Igual cualquier cosa, les voy a dejar igual los precios por aquí o por aquí. Y por último, unos audífonos que me parecieron tan, tan cute cuando los vi, que son estos de aquí, son estos. Estaban 30 soles, entonces este de 30 me pareció muy, muy bonito porque el arito de acá es muy sutil, entonces no se ve un audífono demasiado grande, se ve más delicadito. Es chiquitito, es muy fácil de llevar en la cartera y tiene un cable muy, muy largo. Y es rosadito, así que va perfecto con mi celular, por eso lo llevé y se ve muy muy bonito. Y bueno, sé que ha sido un video cortito, han sido cositas random, pero creo que muchas cositas les pueden gustar a ustedes. Y también quise grabar este video ahora porque sé que varias cosas todavía pueden adquirirlas. Si les gustó algo tienen que ir corriendo a comprarlas. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle click a la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada vez que yo suba un nuevo video. Y seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter y tengo Facebook y también tengo Musical.ly. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.